Bienvenidos, bienvenidas a El Cuerpo y Obra. Hoy estamos con Carolina Brito, tienes fotógrafa. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Carolina. Hola, Javi, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Oye, Carolina, tú eres fotógrafa, pero ¿cómo llegas a la fotografía? Bueno, yo llegué a la fotografía, en realidad siempre me gustó la fotografía. Eh, yo tengo tres niñas eh, y siempre estuve involucrada, digamos, como, una, como un hobby partió primero como un hobby y donde mis tres hijas eran mi modelo, <laughs> donde les hacía muchas fotos, digamos a ellas. Pero de alguna manera después yo me di cuenta que en realidad la fotografía me gustaba muchísimo y no hace mucho tiempo, unos cinco o seis años, yo decidí eh, estudiar fotografía, darle un vuelco ahí un poco a mi vida. Yo trabajaba en un área totalmente distinta, yo trabajaba en banco, este laboral y todo el tema. Entonces, en algún momento eh, dije que quería estudiar realmente otra cosa totalmente distinta y darle, como un poco, un, un vuelco a lo que yo estaba haciendo. Eh, apoyada por mi familia, que siento que fue fundamental en ese minuto, eh, por Jaime, mi compañero, mis hijas, que me apoyaron, porque yo, como te decía, yo soy de Quillota. Entonces, más encima vivo como a 15 minutos afuera y yo decidí estudiar en Santiago. Entonces, eso significó tener que todos acomodarnos para poder yo eh, empezar a estudiar. Y pues ahí partí, digamos, con el tema de la fotografía. ¿Y quiénes fueron tus maestros en este nuevo comienzo? Sí, bueno, yo el primer taller que, que hice fue en una temporada de verano y fue con una fotógrafa que es la Elisa Díaz. Eh, con ella tomé un, como el típico, así como curso de verano, a ver si realmente era lo que yo quería hacer y todo, y me encantó. Eh, tomé el taller de retrato con Lincoln Parada, que es un fotógrafo súper reconocido aquí en Chile, que es la retratista, y yo creo que eso fue mi máxima inspiración. Eh, yo creo que con él eh, de verdad que descubrí que era realmente lo que a mí me, me gusta, digamos, en el área de la fotografía. Y, y en ese sentido, en este... Capturar finalmente la esencia de, de las personas que tú retratas. Nosotros tuvimos aquí en, en la universidad la exposición relata de una nueva mirada sobre uh -huh. migrantes haitianos en la ciudad de Quillota. ¿Nos puedes contar sobre esa, esa experiencia y sobre ese trabajo? Bueno, eh, sí, ese fue, ha sido uno de mis. el tercer o cuarto trabajo que hago en, en esta área y yo la verdad es que me vinculé con ellos inicialmente en el año 2017 me, me digamos, relacioné con la comunidad haitiana y yo fui invitada a través de una consultora uh -huh. eh, a hacer algunos retratos porque estaba toda la problemática que ellos recién habían llegado uh -huh. y, y que claro, no estaba preparado nada, entonces estaba, era como un colapso, sobre todo en Quillota, chico, eh, estaba todo colapsado. Entonces esta consultora eh, hizo como un registro, quería hacer como un registro de lo que estaba pasando. Uh -huh. Y ahí fue la primera vez que yo me vinculé con ellos y la primera vez que los retraté también. Eh, pero fue un retrato bien distinto a lo que hoy día es relato de una nueva mirada que nace en pandemia, <laughs> eh, entonces que ahí en la pandemia uno le da harto, como va a echar a volar Así. la creatividad o a ver qué hago y todo. Y, y nació digamos esta idea un poco de ver qué había pasado con a quienes yo había retratado el 2017. Ajá. saber si estaban acá, si continuaban, quiénes habían decidido quedarse, Ay, Claro, como un poco hacer el, el, seguir la pista, como dices tú. Y, y ahí empecé, digamos, de nuevo a contactarme con ellos y yo hice un trabajo de nueve meses, más o menos aproximadamente, eh, donde me estuve, digamos, con ellos vinculando así muy estrechamente, eh, porque la verdad es que yo creo que eh, mi retrato va eh, en esa mirada que le quiero dar yo, digamos, a, a mi trabajo. Eh, que bueno, que tú lo pudiste, digamos, observar, eh, donde finalmente lograr esa conexión con mi retratado súper íntima. Y eso, de mi punto de vista, se logra solamente con la vinculación con ellos. Entonces, estuve nueve meses, digamos, aproximadamente, donde participé, digamos, en cumpleaños, celebración de matrimonio y en su día a día. Entonces, lo, claramente me pude, digamos, como vincular. Y, y todo este tiempo yo iba sin cámara todo esto. La cámara la saqué al último, <laughs> al último cuando ya decidí hacer los retratos, ahí digamos eh, saqué, llevé mi cámara. Entonces fue un trabajo eh, bien desde el corazón, de la pasión, del involucrarnos, eh, de, del conocimiento también, porque de relacionarnos, como te digo, muy íntimamente. ¿Y en qué estás ahora, Carolina? ¿Estás en ¿Estás en eh, metiéndote en otros mundos, en otros ámbitos? Sí, bueno, eh, relato de una nueva mirada, sigue eh, estando hoy día en exposición, hoy día estamos en, eh, como para cerrar un poquito con eso, estamos hoy día eh, en, en San Felipe, eh, eh, seguimos después en los Andes, porque la verdad es que hemos estado trabajando a través de la red de museos, eh, con relato a una nueva mirada. Entonces, tiene igual todavía como. Eh, esperamos que tenga un, digamos una itinerancia mayor todavía. Uh -huh. y, y bueno, y eso sigue ahí itinerando. Y estoy, sí, estoy en un, trabajando en un nuevo proyecto que me tiene igual súper entusiasmada porque ya también estamos. Estoy con el ciclo de entrevistas, conociéndome con mis nuevos retratados. Uh -huh. Y voy a trabajar un tema que para mí es súper nuevo, eh, súper interesante que es con la identidad de género. Así que hoy día eh, estoy trabajando de lleno en ese, en ese trabajo. De hecho, esta semana ya eh, creo que vamos a empezar a hacer los primeros retratos y todo. Porque ahora voy a hacer un contexto distinto. La, el, eh, la exposición que yo tengo hoy día, digamos, fue un trabajo que yo hice todo con luz natural. Porque las fotografías las hice todas en cada uno, digamos, en, en los patios de, cada, de ellos, digamos, la casa en una ventana y todo. Hoy día este trabajo lo quiero trabajar de una manera distinta por el mismo tema, eh, mayor intimidad, entonces lo voy a hacer, digamos, hoy día con, con fotos, digamos, con flash, con estudio y todo lo demás. Así que ahí estamos trabajando un proyecto súper nuevo, porque es un tema nuevo también para mí. Hoy día yo me doy cuenta al conversar con ellos que, que, que hay mucho desconocimiento. Entonces, a través de este trabajo, quiero justamente eso, porque tratar de aportar un poquito más allá eh, y de dar a conocer las diferentes, las diferentes personas que somos y nuestras diferentes realidades. Genial, me parece súper interesante el tema. Esa exposición la vamos a tener aquí también. Sí, va a estar buena esa exposición. Va a estar súper buena. Por atreverte también, yo creo que en este tránsito que tú haces, como de una vida más formal, más cómoda, más segura, a esta, esta vida que es de, del arte, de, de ir encontrando, de ir buscando, de ir sorprendiéndote al final con, con estas diferentes realidades que retratas. Así que, no, muchas gracias por habernos comentado sobre ti, sobre tu obra. Y nos vemos en el próximo capítulo de En cuerpo y Oro. Y muchas gracias a ti por la invitación. Esta producción fue realizada por estudiantes de cine y comunicación audiovisual de la Universidad Niña del Mar.